las Juana Moreno. Así llaman muchas personas a quienes integran este colectivo cargado de buenas vibras y deseos de hacer. El mismo surgió como proyecto al amparo de la UNEAD hace ya 20 años. El camino fue muchas veces complejo, pero ellas supieron sobreponerse y aquí están dos décadas después. Empezamos a captar personas que sabíamos que trabajaban más o menos alguna especialidad de esta, alguna manualidad, y otras no conocían nada, pero las captamos y empezamos a trabajar en el 2003, en febrero. Pasaba el tiempo y más aceptación tuvo. Los colectivos se unificaron, las compañeras fueron todas maravillosas, tanto las que están como las que ya no están. Dieron, lo acogieron con mucho amor, entregaron todo porque el proyecto no fracasara. Premios y reconocimientos a todas las instancias, entre los que destaca el Memoria Viva, dicen mucho del trabajo de estas artesanas que honran con su creación a la cultura comunitaria granmense. Es el colectivo donde se han reunido estas mujeres de la tercera edad, sabiamente, que nos mantienen vivas las tradiciones. No van a morir los tejidos a crochet, el miñardí, el frivolité. Tiene larga vida la muñequería, pero además ellas mantienen un proyecto infantil sobre tejido precisamente y muñequería, con niñas, jóvenes y adolescentes. O sea que estamos asegurando el patrimonio cultural inmaterial a través del colectivo Juana Moreno.